En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pongamos este retiro, nuestra vida y nuestro ministerio, una vez más bajo la protección, la intercesión de la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Pensemos, mis hermanos, en que ella, por el encargo particular que Dios le dio, de alguna manera fue formadora del Hijo de Dios encarnado. Que ella nos ayude en estos días de retiro para ser también nosotros formados según el camino y el Evangelio de Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Y consideremos, hermanos, que la experiencia del Espíritu Santo en María es perfectísima. ¿Cómo se realiza en ella la obra de la Encarnación? ¿Cómo ella da el fruto pleno de vida cristiana junto a la cruz? ¿Y cómo ella suplica ardientemente el don del Espíritu Santo que luego arderá en la iglesia? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ante todo, hermanos, muchas gracias por esta invitación, por esta oportunidad de compartir la fe y algunas reflexiones sobre nuestro ministerio sacerdotal. La verdad es que muchas veces no resulta sencillo separar estos días, y cada uno de ustedes, también yo, por supuesto, hemos realizado algún esfuerzo por estar presentes. Un esfuerzo que en varios casos incluye horas de recorrido y una cierta planeación. Vamos a decir que ese pequeño esfuerzo nuestro, o gran esfuerzo, es como la ofrenda con la que nosotros nos presentamos ante el Señor. Así como aquel muchacho del milagro de la multiplicación de los panes le presenta a Cristo sus 5 panes, así también nosotros en este momento le presentamos al Señor nuestro esfuerzo, pequeño, grande, se lo presentamos y le decimos: aquí estamos, Señor, y queremos que tú multipliques en bondad y en fruto lo que nosotros te podemos ofrecer en este momento. Hermanos queridos, en esta charla introductoria lo que vamos a tener es, primero, como unas consideraciones que son muy típicas de los retiros, es decir, introducirnos en el ambiente de retiro. En segundo lugar, vamos a comentar cuál es la temática que vamos a llevar en esta ocasión. Y en tercer lugar, algunas recomendaciones de orden práctico. Entonces empezamos por lo que llamaríamos una introducción general. ¿Qué es un retiro? Pues la palabra ya nos orienta. Retirarse es como apartarse. Cada uno de nosotros tiene una vida organizada en el lugar donde se encuentra actualmente. Estoy realmente admirado de la variedad de formación sacerdotal, de edades, por supuesto de maneras de ser, pero incluso en la geografía. Eso de que esta diócesis de Cajamarca va de los 400 a prácticamente los 4000 metros, eso dice mucho. Y hemos tenido que retirarnos de esos lugares donde usualmente nos encontramos. Y la pregunta es, ¿para qué?
¿para qué nos hemos retirado? Por ahí empieza, creo yo, esta consideración. ¿Para qué tomamos esta distancia? Vamos a ofrecer unas 5 respuestas. No son grandes novedades, hermanos. Y en general, pues yo no puedo ni debo prometer algo que usted no haya oído nunca. Pero fíjese que a todos nos hace bien recordar. 5 respuestas de para qué se retira uno. La primera, que a mí me gusta mucho, es: uno se retira para poder leer. Para poder leer la vida que uno mismo está llevando. A veces, cuando se tiene una hoja demasiado cerca de los ojos, no se alcanza a leer. Uno tiene que retirarla un poquito para poder leer lo que allí se dice. Entonces, durante estos días de retiro, es bonito el ejercicio de mirar desde aquí, ¿quién soy yo allá? Ese es un buen ejercicio. Mirar desde aquí, ¿quién soy? Y vamos a encontrar que todos tenemos grandes cuotas de sacrificio y de generosidad, pero también seguramente vamos a encontrar fallas, elementos que hemos descuidado. Y ese es un buen ejercicio. Ese retirarnos hace que uno pueda ver su vida con una perspectiva diferente. Y por supuesto, lo mismo que nos enseñaron en la escuela primaria: antes de escribir hay que leer. Entonces, para poder escribir palabras nuevas en tu vida sacerdotal, primero necesitamos que leas. Primero hay que leer para poder escribir. Entonces, si uno lee su vida y se da cuenta que hay elementos que hay que corregir o elementos que están faltando, que es lo que yo creo que todos vamos a encontrar, pues eso quiere decir que después del retiro vamos a buscar la manera de escribir esos elementos, eso que nos ha estado faltando. Entonces, la primera razón por la que hacemos retiro es porque queremos leer y escribir, porque tomamos distancia para leer nuestra vida y poder escribir palabras nuevas, palabras que tal vez no se le hubieran ocurrido a uno en la vorágine, en el correr de cada día. Esa es la primera respuesta: nos retiramos para leer la vida. Segunda, nosotros nos retiramos porque consideramos que hay que escuchar. De hecho, una parte importante del retiro espiritual está en escuchar. Pero ustedes y yo sabemos que lo más importante en esa escucha no es el predicador. El predicador hace lo que puede, a veces bien, a veces mal. A veces a uno le convence, a veces no le convence. Yo también he hecho mis retiros y todos lo hemos vivido. Pero lo más importante, la escucha más importante, no es la escucha del predicador, que puede ayudar. Realmente queremos escuchar voces. ¿Cuáles voces? Pues queremos escuchar la voz del Señor. Él un día nos dijo, sígueme. Y nosotros vemos en el Evangelio según San Juan que por lo menos al apóstol Pedro ese sígueme se lo repitió. Acuérdese que ya resucitado, a orillas del mar de Galilea, otra vez está Pedro pescando. Y ahí es donde Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y después de la triple confesión de amor y de fe de Pedro, Jesucristo le dice: sígueme. Eso nos demuestra que el sígueme no es una sola vez, no es una fotografía que se queda en el pasado. Me parece muy interesante volver a escuchar el sígueme de Jesucristo en las nuevas circunstancias. Por ejemplo, uno se puede preguntar: varios de los aquí presentes hemos tenido dificultades, tal vez crisis, tentaciones, caídas, parte de la naturaleza humana. Y nosotros, lo mismo que Pedro, nos podemos preguntar: después de que yo fallé, ¿todavía puedo escuchar el sígueme de Cristo? Después de haber prometido y no haber cumplido, ¿puedo volver a oír el sígueme de Jesucristo? Una cosa es el sígueme que escucha Pedro al principio,
cuando, por decirlo así, era criatura inocente para el discipulado y tal vez no podía imaginarse todo lo que le venía encima. Y otra cosa es volver a escuchar ese sígueme cuando ya las circunstancias han cambiado, cuando ya ha habido errores, caídas, tensiones, acuérdese las peleas que tenían los apóstoles, entre ellos las discusiones. Parece que su deporte favorito no era el fútbol, su deporte favorito era discutir quién es el más importante. Después de las discusiones, después de las caídas, yo necesito volver a escuchar el sígueme de Cristo. Y eso es lo más importante, el retiro. Yo me atrevo a decir que si usted al final de estos días de retiro puede decir, volví a escuchar la voz del Señor, yo creo que usted en ese momento puede decir también, el retiro fue un éxito. Si usted no recuerda otra cosa, pero usted tuvo una experiencia de un llamado renovado y renovador, en ese momento el retiro valió la pena. Y aquí quiero hacer una aclaración importante. Algunos sacerdotes, sobre todo que tienen más afición a la lectura, el estudio, tal vez pueden estar esperando un contenido muy teológico, muy bíblico. Vamos a decir que no es el objetivo principal de un retiro. El objetivo principal no es hacer un curso. Hay otros espacios para hacer los cursos y la famosa formación permanente que hoy se dice en todas partes. Aquí de lo que se trata es de renovar esa escucha de la palabra del Señor. Entonces ese es el segundo motivo por el que uno hace retiro. El tercer motivo por el que uno hace retiro también tiene que ver con oír, y de nuevo, no se trata tanto de oírme a mí. Vamos a decirlo de esta manera, oír las voces rezagadas, oír las voces de nuestro pueblo. A mí me impacta cómo nuestro pueblo, muchas veces la última esperanza que tiene es el sacerdote. En muchos lugares, y de eso yo estoy seguro que ustedes saben más que yo, no tengo la menor duda. En muchos lugares, especialmente zonas pobres, zonas rurales, abandonadas de todo el mundo, las hay en mi país, por supuesto, las conozco. Ustedes las conocen en este país. En esas zonas muchas veces lo último que le queda a la gente es la iglesia. Yo me acuerdo una pequeña historia de un lugar donde tuve que vivir un tiempo. Me mandaron a hacer estudios de teología. Mis estudios de doctorado los hice en Irlanda. Yo vivía en una parroquia de nosotros los dominicos, allá en Irlanda. Y de tanto en tanto aparecía un hombre relativamente joven, tendría 30, 30 y tantos años, no era tan mayor. Claramente tenía algún tipo de trastorno mental. Su comportamiento era absolutamente anómalo. No hablaba con nadie. Era una persona increíblemente desaseada. Perdónenme lo que le voy a decir, pero realmente era hedor lo que salía de ese cuerpo. Como pasa muchas veces tristemente con las personas que están así abandonados de todos. Y él venía mucho a nuestra iglesia, allá de los dominicos en Dublín, que era donde yo estaba viviendo. Como yo veía que casi todos los días llegaba, un día se me ocurrió hacer una pregunta tonta, de esas preguntas que le salen a uno. Le pregunté a uno de los de ahí del convento, un irlandés, le pregunté por qué este hombre, y le conocían el nombre, por qué este hombre viene tanto aquí. Me dio una respuesta sabia. Fue una respuesta sabia para una pregunta tonta. Me dijo, porque es que la iglesia es el único lugar de donde no lo echan. De todas partes lo echan. Entra a un comercio, a un almacén, y fastidia por su presencia, su comportamiento raro y su mal olor. Lo echan. Llaman a seguridad. ¿Qué hubo? Sáquelo, sáquelo. De todas partes lo echan. El único lugar de donde no lo echan es de la iglesia. Por eso llega tanto aquí. Uy, eso me conmovió mucho. Me conmovió mucho pensar que la iglesia
es muchas veces el último refugio que la gente tiene, porque Dios es también el único que a pesar de todo no los deja. He realizado misión, mis amados hermanos, en muchos puntos de Estados Unidos donde me han pedido, especialmente, claro, con nuestros hispanos, que allá llegan, muchos de ellos ilegales. Por eso me duele tanto cuando se maltrata al migrante, porque yo los he conocido así, directamente, y uno sabe sus dramas. Estamos hablando de esa gente que atraviesa a pie, 2, 3 semanas atravesando desierto por Nuevo México y por todas esas zonas. Algunos de ellos tienen historias tan dramáticas como decir, de México salimos 18 y al final logramos entrar 12, 13. Y uno guarda silencio y pregunta, ¿y los otros 5, los otros 6? Los que les fue bien los atraparon, los otros se murieron por el camino. Esos inviernos son muy bravos y la gente escoge mucho el invierno precisamente porque hay menos guardia para tratar de atravesar. Pero un invierno en el desierto, usted sabe lo que es eso. Entonces estas personas, movidas por la pobreza o tratando de buscar algo mejor o tratando de encontrarse con una parte de su familia que ya logró cruzar, esta gente hace ese esfuerzo brutal, inhumano, cantidad de mujeres violadas, bueno, todos los dramas que usted se puede imaginar. ¿Quién está ahí? ¿Quién lo sostiene? Dios. Y se pegan a mi Diosito y se pegan a su Virgencita, sobre todo de Guadalupe, claro. Se pegan a su Virgencita y Dios es el que no los echa. Dios es el que los recibe, Dios es el que los acompaña en ese camino inhumano, brutal. Entonces, nuestra iglesia siempre está y siempre estará llena de pobres, siempre. Allá llegarán, a nuestras iglesias llegarán siempre los desvalidos, los discapacitados, los rechazados, los equivocados, los marginados, porque la iglesia es madre de todos y especialmente madre de todos ellos que sufren. Bueno, ellos que han venido con ese anhelo, con esa necesidad a los brazos de la iglesia, encuentran en primer lugar un auxilio o no lo encuentran en nosotros los sacerdotes, porque la casa es de Dios, pero nosotros de algún modo hemos recibido el encargo de administradores de esa casa. Entonces, por eso me parece que un retiro espiritual debe ser un tiempo para oír las voces, esas voces que a veces uno por sus ocupaciones, por sus carreras, algunos de nosotros somos impacientes, somos malgeniados. Algunos de nosotros estamos metidos en nuestras propias situaciones y problemas que no son tan fáciles tampoco. Y en medio de esos dramas nuestros, no oímos las voces de esos que están sufriendo. Pero no te creas que esas voces quedaron grabadas en algún lugar de tu corazón. Y cuando uno hace silencio, que es una de los propósitos del retiro, tener tiempos de silencio, cuando uno hace silencio, esas voces empiezan a emerger y uno empieza a oír. Y esos rostros, yo sé que nosotros hemos dejado muchas cosas allá en nuestras parroquias o lugares de trabajo, pero yo te quiero pedir que los rostros y las voces de nuestro pueblo no se vayan de nosotros. Esas nos tienen que acompañar aquí en el retiro. Porque después de Dios, ellos son la primera razón para ser sacerdotes. Después de Dios, que claro, es lo primero y es el que nos ha llamado. Pero esas personas, sobre todo las que más sufren, son la razón primera después del Señor para ser lo que nosotros somos. Y esas voces hay que oírlas. Hay que saber lo que la gente espera de nosotros. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, ¿cómo será la expectativa que tienen sobre nosotros aquellas personas que hacen tanta oración por nosotros? Piense usted, por ejemplo,
este detalle y de nuevo apelo a una pequeña experiencia misionera. En alguna ocasión estuve en California en una de estas misiones, esos servicios que uno presta allá con nuestros hispanos. Haga de cuenta que esa misión era en octubre. Me cuenta el organizador, un hombre que no acabó la escuela primaria, pero con una capacidad de servicio, de alegría y de liderazgo muy grande. Me cuenta este hombre, así como conversar usted y yo, me cuenta, estamos vendiendo tamales, los famosos tamales mexicanos, ¿no? Estamos vendiendo tamales desde febrero para reunir lo de su pasaje, porque los benditos pasajes valen un pocotón, ¿no? Estamos vendiendo tamales desde febrero. Cada semana la gente vendiendo sus tamalitos, ¿no? Porque viene el misionero, porque viene el misionero. Pues el misionero en ese caso era yo. Entonces imagínese cómo se siente uno de pensar que hay gente que cada semana está haciendo algo para que usted llegue, para que los pueda visitar. Entonces, a mí por lo menos eso me conmovió mucho. Yo decía para mis adentros, a esta gente yo tengo que darle todo. Es decir, me han amado. Yo creo que se puede usar esa expresión, me han amado, han hecho su esfuerzo. Entonces es importante que uno como sacerdote jamás pierda la sensibilidad para oír esas voces, para darse cuenta que usted pone un mensajito ahí por su WhatsApp en un grupo de la parroquia. Bueno, me voy para retiro, recen mucho. Hay gente que se lo toma en serio. Hay gente que está rezando por nosotros mientras nosotros estamos aquí. Entonces los rostros de esas personas tienen que hablarnos. Esos rostros hay que verlos con los ojos del corazón y esas voces hay que oírlas con los oídos del corazón. Piense esto, querido hermano sacerdote. Hay gente que espera que cuando usted regrese, regrese mejor. Que usted regrese mejor. Hay gente que está rezando por eso. ¿Quién de nosotros no se ha equivocado? ¿Quién de nosotros? Ya aquí todos tenemos varios años. Este servidor que les habla ya va a cumplir 28 de sacerdocio. Este año, si Dios me lo permite, estaré cumpliendo 28. Entonces, claro, uno en 28 años, uno ha decepcionado gente. Uno se ha quedado corto en el servicio al pueblo de Dios. Esas personas muchas veces oran por nosotros. Y esos rostros, como dice la Escritura, esos rostros suplicantes, no los podemos dejar simplemente en un estado de decepción. Entonces hacemos retiro para tomar conciencia de eso, que somos de nuestro pueblo y que estamos al servicio de todas esas personas que muchas veces lo único que tienen es eso. El que tiene harta plata y hartos medios busca buena medicina, busca buen psicólogo, busca buen tratamiento y si le dicen tiene que viajar a otro país, allá se va a buscar su tratamiento porque tiene con qué. Pero mucho muchacho, mucha señora, mucho hombre que usted conoce no tiene esas posibilidades. Entonces a veces el único psicólogo que ellos tienen es hablar con usted o hablar conmigo. Ese es el único psicólogo que tienen porque ni hay por allá, ni van a conseguir, ni tendrían con qué pagarlo. Entonces, hacemos retiro para recuperar esas voces de nuestro pueblo, de nuestra gente. Para eso hacemos retiro. Entonces, llevamos tres motivos por los que hacemos retiro. Para oír mejor al Señor, fue lo primero que dijimos. Segundo lugar, ¿qué fue lo que se dijo en segundo lugar? ¿Para qué? ¿Cierto? Para escuchar al Señor. No, entonces lo primero, ¿cuál fue? Para leer, eso sí. No se confunda, Nelson Medina. Lo primero, para leer la vida desde aquí. Lo segundo, para escuchar al Señor. Y lo tercero, ahora sí, para escuchar a nuestro pueblo. Escuchar las voces de nuestro pueblo que son importantes, que a veces uno las tiene por ahí como medio escondidas. En cuarto lugar,
Mire esto, hacemos retiro para descansar. Para descansar. Yo hace años estuve ofreciendo un retiro aquí para un grupo de agustinos. Eso fue por ahí en Lima, en las afueras de Lima. Estuve hace unos años aquí en el Perú. Y me llamó la atención que en la casa de retiros se ofrecen distintas actividades, como es normal, ¿no? Y van anunciando la siguiente actividad. Y la siguiente actividad, o una por ahí cerquita después de nuestro retiro, era precisamente una actividad para religiosos, religiosas, sacerdotes, un enfoque terapéutico, y utilizaban una expresión en inglés, burn out, que significa el que está quemado, que está quemado. Y ese era un encuentro para gente que se siente quemada. Y Olga, interesante, interesante, porque por lo menos en la propaganda que ponían ahí, ese encuentro, taller o como lo llamen, no lo llamaban retiro. En ese encuentro, en ese taller decían que se ofrecía para religiosos, religiosas, sacerdotes, que se sienten quemados. ¿Y por qué se siente uno quemado? Pues eso es parte del tema que vamos a hablar en este retiro. ¿Por qué se siente uno quemado? Porque se cansó, porque se le trastornó la fe, porque se le escondió la alegría, porque está viviendo un tiempo difícil de mucha tentación, porque tiene un problema de obediencia, porque se decepcionó de la iglesia. Al fin y al cabo, pues nosotros, claro, le estamos entregando la vida al Señor, pero digamos visiblemente y también en sentido teológico, nuestra vida es para la iglesia. Y a veces cuando uno se decepciona de la iglesia es como sentir, yo le estoy dando todo a esta institución y miren lo que estamos y miren las hipocresías en las que vivimos, y uno se puede sentir quemado. Entonces hacemos retiro porque necesitamos descansar un poco. Humanamente hablando, necesitamos descansar un poco, necesitamos dormir mejor. Por eso, pues yo creo que el horario ha quedado suficientemente flexible para que podamos descansar también físicamente, para comer, mire, ya destaca el padre. Comer, yo le digo una cosa, tal vez hasta es posible que usted come mejor en su parroquia, pero ¿sabe lo que nos pasa a los sacerdotes? Que a veces, aunque comemos bien, comemos a deshoras. Hay una irregularidad a veces en los horarios y eso también le va trastornando a uno el famoso colon. Nos vamos trastornando el colon. Entonces, también necesitamos ese descanso y ese orden en el plano físico, en el plano psicológico. De eso también vamos a hablar más adelante. En el plano psicológico. A mí me contaba un obispo que fue compañero mío de clase en una parte de mi formación, me contaba un obispo, me decía, la situación psicológica de nosotros los sacerdotes es difícil porque casi cada persona con la que usted se encuentre le va a pedir algo, le va a reclamar algo, y ese estar como en la continua exigencia de que usted tiene que dar y tiene que dar y tiene que dar. Eso, pues es uno de los factores que quema, eso quema. Porque a veces usted puede sentir, como también lo he sentido yo, aquí todos somos de los mismos, usted puede sentir, bueno, ¿y lo mío qué? Es decir, ¿mis derechos qué? Fíjese que eso le sucedió al apóstol San Pedro, ¿no? En un momento dado el apóstol San Pedro le dijo a Cristo, mira que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar? ¿Qué estaba sintiendo Pedro en ese momento? Seguramente estaba sintiendo, este negocio como que exige mucho y toca dar y dar y dar, toca dar mucho. Entonces, bueno, ¿y el retorno? Porque uno no es infinito.
Uno no tiene una paciencia infinita, uno no tiene una caridad infinita, uno no tiene una bondad infinita, entonces uno se va acabando, uno se va agotando. Y a veces es difícil retomar el camino o rehacer las fuerzas, porque digamos uno teóricamente sabe, ¿no? Uno sabe teóricamente que la manera correcta de retomar el camino es pues a través de unirse más con el Señor, así como dicen pues de todos los santos. Aquí estamos bajo la protección de San Carlos Borromeo en este seminario. Entonces, claro, San Carlos Borromeo nos dice, no, es a través de la oración, eso uno lo tiene claro. Pero a veces a uno mismo le puede pasar que siente que la oración, y esto pues es muy feo para los oídos piadosos, pero uno puede sentir que la oración es casi otra obligación más. Y entonces más bien se dedica a hacer otra cosa que le parece como más relajante, más agradable. Entonces, volvemos a nuestro punto. ¿Por qué hacemos retiro? Pues una de las razones es porque también queremos descansar. Con un descanso que no deje remordimiento. A veces uno de sacerdote trata de descansar de ser sacerdote. Voy a dejar de sentirme sacerdote una semana, dos semanas, o una noche, o un fin de semana. Y normalmente lo que sucede cuando uno toma esas decisiones es que teóricamente sí descansa. En principio se supone que iba a descansar, pero luego viene el problema del remordimiento y de cargas que sin duda no son descanso. Entonces buscar un descanso sano. Buscar un descanso sano, eso es importante. Un descanso sano con una comida, esperamos que buena, dijimos, y ahora descansar bien. Yo, de hace muchos años, cuando me han pedido que acompañe retiros de sacerdotes, yo no soy muy estricto con el tema del silencio, aunque luego vamos a hablar de eso. Yo no soy muy estricto con el tema del silencio porque mire que también es parte del descanso, es encontrarse con los compañeros, caminar un poco, recordar una anécdota, tiempos del seminario, eso también ayuda, eso también es parte del descanso. Eso también es parte del descanso. El cuidado que hay que tener es que en ese compartir no se nos vaya tanto el tiempo que se nos pierdan los otros objetivos, como por ejemplo lo que dijimos de escuchar. Si uno quiere escuchar al Señor, pero todo el rato está hablando, pues va a ser muy difícil. Entonces hacemos retiro porque nosotros queremos también descansar. Un descanso sin remordimiento. Un descanso que no implique sentir uno que traicionó su vocación. Va por ese lado el asunto. Ese es como un cuarto objetivo. Y un quinto objetivo. ¿Qué más buscamos nosotros cuando decimos que nos vamos a retirar? Pues no es el objetivo principal, por eso lo nombro de último, pero es el mejor tiempo del año para realmente hacer propósitos y propósitos reales. Propósitos que le ayuden a usted a mejorar su vida. ¿Cuáles son esos propósitos reales? Muchas veces la gente hace propósitos el 31 de diciembre o el 1 de enero, bueno, este año sí, esa frase pues la hemos dicho muchas veces. Pero yo creo que en el entusiasmo y en la fiesta y en la bulla, tal vez uno pueda hacer propósitos, resoluciones que son irreales. En cambio, en un ambiente así tranquilo, realista, en un ambiente de oración, usted puede hacer buenos propósitos y usted puede decir, mire, realmente el paso que tengo que dar es este. Y hay muchas personas que con un buen retiro espiritual se han resuelto a tomar las decisiones que tenían que haber tomado tal vez hace mucho rato. Entonces es bueno el retiro por eso, porque le ayuda a uno a tomar decisiones que sean realistas, que nos encomienden, que nos pongan en la dirección de lo que es nuestra vocación, nuestra vida, pero desde un punto de vista realmente real.
Esos son los propósitos que queremos mencionar aquí. Y esa es la introducción, lo primero que queríamos decir sobre el retiro. Entonces, ¿por qué hacemos retiro? Ahí hemos dado esas cinco razones. Primero, nos apartamos para leer la vida. No se le olvide desde aquí monitorear, como si fuera con una cámara, monitorear, no la parroquia, sino al párroco. Hay que monitorear al párroco. Mire si usted allá. Segundo, queremos escuchar al Señor. Escuchar de nuevo su voz que nos dice, sígueme. Tercero, queremos oír las voces de nuestro pueblo. Recuperar esas voces, tomarlas en serio. Cuarto, queremos descansar. No debe ser agobiante el horario. Y yo mismo haré lo mejor de mi parte para no ser agobiante tampoco, no ser un agobio para ustedes. Y quinto, para hacer propósitos reales. Bueno, pasemos a la segunda parte de esta charla. ¿Qué nos vamos a proponer? ¿Cuál va a ser como la temática principal dentro de nuestro retiro en esta ocasión? El retiro va a tener como título sanación. Vamos a hablar de la sanación del sacerdote. Sanación del sacerdote. Por eso le decía que tiene mucho que ver con aquello de la gente que se siente tal vez quemada, decepcionada. ¿Cómo vamos a entender este tema de la sanación? Lo vamos a abordar desde distintas perspectivas. Por supuesto, tiene que haber una base bíblica. Vamos a ver cómo se da una base bíblica. Se habla de sanación de los discípulos, de los apóstoles, de los ministros de Cristo, sí, claro que se habla. Entonces vamos a ver una fase bíblica, una parte bíblica, ver cómo aparece ese tema de sanación en general y aplicado en particular a los servidores de Dios. Luego hay otros elementos, hay elementos psicológicos, hay elementos espirituales. En los elementos psicológicos lo más interesante va a ser revisar nuestra historia. Nuestra historia, usted no salió de la nada, usted salió pues de lo que usted ha sido y de lo que le ha tocado. Cada uno de nosotros es fruto de una familia, de unos genes, de una historia. Y mucho del comportamiento de uno tiene que ver con esa historia, lo que uno ha vivido. Por ejemplo, una palabra en la que vamos a insistir, porque me he dado cuenta, no porque me hayan contado, sino porque lo he visto yo mismo, una palabra clave es la palabra desquite, el desquitarse con la vida. A lo largo de mi historia vocacional, que ya tiene más de 35 años, y de este servicio sacerdotal, que ya les conté cuánto llevo, y aquí hay gente con más experiencia, por supuesto. Yo he visto que la palabra desquite ha tenido una importancia excesiva en muchas vidas y también en muchas vidas sacerdotales. Es un elemento psicológico que a veces uno lo lleva sin darse cuenta. En ese sentido es algo inconsciente. Desquite, ¿qué quiere decir? Piense usted la persona que ha sufrido esa presión o esa burla de otros, lo que hoy llaman bullying. O piense usted lo que sucede con la persona que ha tenido mucha estrechez económica y a veces cuando ya llega a otra situación entonces empieza a desquitarse, como quien dice, ahora sí llegó la mía, ahora sí llegó mi oportunidad. O piense usted en lo que sucede con la persona que tal vez llega a un cargo de responsabilidad y siente, bueno, ahora sí el que manda soy yo. Como un padre que tuvimos en mi comunidad allá en Colombia, que después de mucho esfuerzo logró terminar su doctorado de teología, lo hizo en Roma. Y él sacaba su doctorado cada rato. Entonces en una discusión, él cuando quería acabar la discusión o creía que la iba a acabar, decía, bueno, pero aquí ¿quién es el doctor? Y cada rato estaba con su tema, ¿ve?
quizás ahí hay algo de desquite, ¿no? Como quien dice, a mí me tocó duro, entonces yo hago valer eso. Esos elementos, si uno no les pone cuidado, pueden llegar a perturbar bastante el ministerio sacerdotal. Porque piense usted una persona que quiere imponer su autoridad de esa manera. Eso también lo hemos conocido. ¿Y aquí quién es el párroco? Si ese es su último argumento para manejar una discusión, tal vez usted está en una operación de esquite. Es decir, ya como dicen, harto, harto que me fregué para llegar donde estoy, ahora voy a hacer valer. Y entonces se nos convierte en un sacerdocio, como dice el Papa Francisco, un sacerdocio de privilegios y un sacerdocio de élite, porque en el fondo uno se está desquitando. Pero claro, para salir de una mentalidad de desquite, realmente uno necesita sanación. Uno necesita sanación, uno necesita sentir como ese bálsamo, esa sobreabundancia de espíritu y de amor de Dios, que es el que hace que uno pueda proclamar con paz, con serenidad, con alegría, pueda proclamar: el Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Hay que llegar a ese punto. Ese es un corazón sano. Ese es un corazón sano. Entonces, cuando nosotros hablamos de sanación, hablamos de elementos bíblicos, hablamos de elementos psicológicos, hablamos de elementos sociales. Por ejemplo, piense esto: todo el tiempo el mundo nos está enviando un mensaje sobre lo que significa ser feliz, sobre lo que significa ser exitoso, sobre lo que significa haber hecho algo en la vida. Y la mayor parte de nosotros estamos por fuera de ese esquema. La mayor parte de nosotros vivimos una experiencia que lastima mucho, y es la experiencia de que yo estoy tratando de hacer algo que no es valorado, algo que no importa, algo que no es relevante. Eso tiene un efecto en nosotros. Entonces, pues es el famoso lenguaje ese que nos han utilizado, que nos han dicho varios papas, ¿no? Que a uno le toca ir contracorriente. Muy especialmente, esto pesa en la juventud, pero eso le pasa a uno en todos los años también. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, lo que me decía un sacerdote, ahí donde estuve viviendo, me decía un sacerdote joven en esa época, tendría 32, 33 años, muy recién ordenado. Y entonces me decía él lo que ya estaban haciendo sus compañeros de colegio, sus compañeros de clase. Pueden ser cosas muy superficiales las que voy a mencionar, pero es el sueldo que se están ganando, el dinero que están haciendo, el carro en el que andan, la gente con la que están, los lugares a donde van. Es decir, este hombre en su pequeñita crisis, que no fue muy grave, entiendo yo, 32, 33 años, sacerdote joven, este hombre le estaba experimentando el impacto de llevar una vida que no es valorada, porque lo que es valorado es eso: tener pues el buen automóvil, tener una buena casa, tener una esposa, ojalá bien bonita, bien deseada y deseable, tener dinero en la cuenta. Y resulta que uno empieza a revisar esa lista y uno es sacerdote como que no le tocó nada. Entonces eso impacta. Mire, uno no es de palo, uno no es de palo. Uno, a veces ni uno mismo se da cuenta cuánto le ha impactado eso. Y la gente tiene una expectativa de que uno va mejorando. En otras ocasiones he contado una historia sobre lo que me sucedió con una persona de mi familia. Por allá un primo con el que no me veo mucho. Haga de cuenta que por allá en el año 2000, 2001,
nos encontramos y él me preguntó, bueno, ¿y usted qué hace? O sea, ¿un sacerdote qué hace? Este no es una persona muy cercana a la Iglesia Católica. ¿Y un sacerdote qué hace? Entonces le conté lo que yo hacía, que daba unas clases en la universidad y en el caso mío, pues cada uno hablaría de lo suyo. Entonces yo hablé el caso mío, que daba unas clases y tal, iba a unas misiones. En esa época estaba empezando pues esto de la evangelización en internet, entonces hago eso es lo que yo hago. Bien, perfecto. Pasa el tiempo y nos volvimos a encontrar, haga de cuenta, 15, 16 años después, 2015, 2016, y me repite la misma pregunta, bueno, ¿y ahora qué está haciendo? No, pues estoy dando clases y sigo con lo de internet y unas misiones. Pero ¿qué? No te han ascendido, ¿no? O sea, de algún modo la gente espera que uno va subiendo, ¿no? Que uno va trepando, que uno va para arriba, ¿no? Entonces, si da unas clases, pues ahora tiene que ser el decano, tiene que ser el rector, y resulta que yo ni decano, ni rector, ni nada, yo simplemente doy unas clases ahí en la facultad. O sea, desde el punto de vista del mundo, yo soy un quedado, un estacionado, un fracasado, yo no he subido. Y uno no es de palo, porque la gente tiene esa clase de expectativas y a veces uno mismo secretamente también las tiene. Entonces, si uno no tiene como una ayuda, una unción, una sanación, uno empieza a sentir que se está quedando. Y por eso también en esa parte de nuestro retiro vamos a mencionar una tentación que ustedes la han visto, por lo que hablaba con alguno de ustedes, que ustedes la han visto también aquí, y qué pasa en mi país, y es el sacerdote que intenta acreditarse por medio de un nuevo título. Entonces yo tuve, por ejemplo, un compañero sacerdote como yo, se ordenó, hicimos todo el proceso igualito, todo igual. Este hombre se ordena sacerdote, pero él empieza a sentir esto que estoy diciendo, que uno como que no funciona, no avanza. Y en nosotros religiosos a veces la cosa es un poco desconcertante para la gente, porque, por ejemplo, yo he estado 3 veces en el Consejo de Provincia de mi comunidad, supuestamente eso sería como un cierto cargo, pero yo terminé de ser consejero de provincia la tercera vez en noviembre del año 2018. Terminé. Y uno termina, uno de religioso termina y a la base, o sea, se acabó, o sea, usted no más. O sea, eso no es como que va subiendo. Usted sube y baja. Y eso desconcierta a la gente. Bueno, pero lo que le iba a contar de mi compañero es que este hombre empezó con una inquietud de que él tenía que ser psicólogo. No es que esté mal estudiar psicología, pero lo cierto del caso es que este hombre se puso a estudiar su psicología y empezó a sentirse tan psicólogo y tan bonito que es ser psicólogo, que ya no le encontró como mucho sabor a eso de misa. Estar uno ahí repitiendo, repita las mismas oraciones, las mismas cosas, ya no le encontró sabor. Sentarse uno a confesar viejitas, no, eso realmente no. Entonces le perdió todo sabor al sacerdocio y empezó a sentirse tan psicólogo que entonces ya realmente no quería ser sacerdote. Y en mi país, y creo que aquí también ha pasado lo mismo, hay otros que les da por la política. Entonces vamos es a hacer política, porque ahí sí se hace algo concreto por la gente. No eso de estar échele agua a los muchachitos y prepare jóvenes para la confirmación, que ni cuidado ponen ni les importa lo que uno haga, a casar gente que se va a descasar, a celebrar misa repitiendo los sermones del año pasado y a confesar viejitas, no, más bien yo soy político y voy a marcar una diferencia y ahora sí va a llegar el agua potable y ahora sí van a poner la pista hasta el pueblo y ahora sí van a hacer las cosas como son. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso es parte de ese desquite, es parte de esa falta de sanación. Es que no es fácil ser sacerdote cuando el mundo entero le está gritando a usted que su vida importa muy poco y que usted no va a cambiar nada.
entonces uno también tiene heridas por ese lado. Por eso vamos a dedicarnos a ese tema, en este retiro vamos a hablar sobre sanación, pero así desde esos distintos ángulos, el ángulo bíblico, el ángulo psicológico, el ángulo sociológico y por supuesto también el ángulo espiritual, que quizás vamos a llegar a la conclusión de que es el ángulo más importante, pero uno no lo ve al principio. Esa va a ser nuestra temática, eso es lo que queremos tratar. Bueno, finalmente, mis hermanos, unas recomendaciones prácticas. Recomendaciones prácticas para nuestro retiro. Lo que siempre le dicen a uno, vamos a vivirlo de la mejor manera posible, esto que son recomendaciones prácticas. Lo primero es, tenga ratos de silencio de calidad. Silencio de calidad, de verdad. Ya dijimos, en esta ocasión no vamos a hacer, ni tiene sentido, ni yo lo voy a mandar, ni ustedes lo cumplirían. Que nos vamos a poner así estrictos, no, ese silencio sepulcral, no, eso no va a suceder. Pero sí le invito a que usted tenga ratos de silencio de calidad. Para que se cumpla precisamente lo que hemos dicho de la escucha. ¿Cómo se va a cumplir la escucha si uno no hace silencio? Entonces la primera recomendación es póngale calidad a su silencio, póngale silencio de calidad a su vida. Segunda recomendación que va en la misma línea. Yo sugiero que limitemos voluntariamente, porque es la única manera que esto funcione. Limite usted su comunicación, sus comunicaciones. Yo estuve en un retiro en otro país y había un padrecito que era muy simpático, pero en otro sentido, pues un poco preocupante o triste lo que pasó. ¿Qué pasó? Que terminaba la predicación y ya el hombre iba en la puerta con el celular. Seguía administrando la parroquia a control remoto. Pero sí le echó agua a la flor o no, pero sí. Sacó el perro, pero le compró o no le compró. Y las campanas, sí están tocando. ¿Quién está tocando las campanas? Entonces, como que se pierde el propósito del retiro. Yo pienso que la parroquia puede resistir. Yo creo que cuando usted vuelva todavía encuentra parroquia, creo. Yo creo que usted vuelve y la encuentra, pero eso estar administrando el perro, el gato, las campanas, la flor, la señora. O sea, la señora que arregla las flores. No dejan terminar, la señora que arregla las flores. Entonces, no administre la parroquia, no administre la parroquia así a control remoto, eso no es buena idea. De verdad, el corte es importante. Tercero, son solo cuatro recomendaciones. Tercera, eso que ya están haciendo muchos de ustedes, mire, en un descuido el Espíritu Santo le puede dar una pista importante a usted, una, como dicen ahora, un tip. El Espíritu Santo le puede dar un toque, un tip interesante. Por eso es muy bueno esto de estar tomando apuntes. No para copiar todo lo que se diga necesariamente, sino porque a usted le puede llegar una frase, un pensamiento. Quizás ni siquiera una frase que yo dije, sino que le hizo acordar de algo a usted. Escriba. Mire, el Espíritu Santo está vivo. Y el Espíritu Santo nos da luces. Entonces los apuntes le ayudan a uno. Y nuestra última recomendación con respecto al retiro es que en las oraciones que hagamos, pues pongamos lo mejor de nuestra parte. A veces, yo espero que no nos pase aquí, pero a veces se crea como una cierta pesadez, como una cierta... Y al contrario, este es un momento bonito para renovar la oración.
Entonces, vivir nuestras oraciones con la mejor colaboración. Seguramente se harán algunos pequeños equipos, o ya los habrán hecho, no sé cómo es la dinámica que acostumbren ustedes, unos pequeños equipos para organizar las oraciones sencillas que tenemos, que son las de toda la vida, nuestros laudes, vísperas completas, y ponerle el cariño, no cosas exóticas. Yo no estoy muy de acuerdo, no me entusiasma hacer cosas raras para las oraciones. Ahora vamos a hacer para las vísperas, por favor, todos pararse en la cabeza, que eso ayuda a la irrigación cerebral. No se trata de hacer cosas exóticas, simplemente hacer lo que hacemos con más amor, que eso va creando un ambiente muy bonito y eso va haciendo que podamos aprovechar mejor nuestro retiro. Bueno, con esas intenciones terminamos esta primera reflexión y luego tenemos la Santa Misa, como se dijo y como aparece en el horario. Y mañana pues entramos de lleno en nuestro tema. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el